Eros, amor sexual y romántico libre. Este amor está basado en satisfacer sus propios caprichos, es egoísta y egocentrista. Como intérprete tenemos a la hermana Sugey Rojas como hija egocéntrica y a la hermana Yolanda Suárez como su mamá. Pasa la reina la farándula. Sí, amor fraternal. Este amor describe el poderoso vínculo emocional que se desarrolla en amistades profundas. Como intérpretes tenemos a la hermana Patricia Lema y Jacqueline Maribella. Figurete, ¿no? Yeah.
dices? Ay, radio, ¿dónde? Ya sé, la Yoli es una hermanita cristiana y dice que todo lo soluciona Dios, que ella ora y todo se soluciona. Yo voy donde la Yoli. Bueno, mija, nena, 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 voy a atender a la vida. Ya, 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 vaya, vaya. ¡Yoli! ¡Dios la bendiga! ¡Hola, amiga! Entero. Y siempre me dice que cuando tenga problemas, tú le clamas a Dios y todo se soluciona. La cuñada no la pongas en Cristo, que haya un señor. Ok, como sea, ya, pero lo único que te pido es algo, que guardes un secreto. Mira, esto pasa. La voy a poner en el niño. Por favor, voy a confiar en ti, ¿sí? Por favor, Yolita, por favor, ayúdame, ¿sí? Chao, ñana. Ya está regada el cuento. Tía, voy a comprar arroz. Ya, vaya, vaya. Va a poner a orar. Seres.
Voy tarde a la casa a buscar un bocado de comida, no lo encuentro. Siempre está chateando, siempre está conversando, siempre está ocupada, siempre está mal geniada. Ya no sé qué hacer con ella, de verdad. Yo creo que es una protesta de llamada de atención. Acordemos que ella está separada y con esto que te voy a enseñar, para mí es que deberías hablar con ella y mostrarle un poquito más de afecto, de tiempo hacia ella. Antes de que veas lo que tú me vas a mostrar, llamado de atención, cuando tú me ves cómo me parto el lomo, tú sabes lo que es trabajar con tantos niños a la vez, y no solo tengo un trabajo, tengo dos. Tengo que enseñar en la escuela y aparte tengo que coger niños particulares para poderlos llevar al día en sus tareas. Y todo para ella, para la malcriada y mal agradecida niña, para poderle comprar el último iPhone, para comprarle los zapatos de marca, para pagar el internet, porque si no es el grito en el cielo, porque no le pago el internet. Tienes que hablar con ella, tienes que hablar con ella y poder... Puede ser desde que su esposo la dejó, está... La verdad no sé, mira, eso sí te voy a pedir ayuda. Mira la foto que tengo aquí en el mundo. Pero tú puedes creer, imagino, de esa magnitud. Tú sabes cuántos años tiene y que siento, ni yo me he visto de esta manera. Creo que ya soy enamorada. Tienes que hablar con ella, definitivamente. Yo te voy a cubrir con la directora, no te preocupes, y ande y habla con tu hija. Me voy. Chao, cuídate. Bien,
Y tal vez ustedes dirán, ¿será posible amar con este amor si solo Dios puede amar de esa manera? Pues sí es posible, porque lo llegamos a cumplir cuando amamos al prójimo, cuando no nos importa si tal vez no despojamos de lo único que tenemos para ayudar a otros, como le ocurrió a una de las casos que ayudó a una vecina que necesitaba que comer. También lo podemos cumplir cuando honramos a nuestros padres de una manera íntegra e intachable, sin dar un mal testimonio o una mala actitud para con otras personas. Pero también lo podemos reflejar amando al prójimo, amando a nuestra familia misma, amando a nuestros hermanos en Cristo. Sí se puede amar con el